Ero Matías Nani. Porque eso siempre fue la transmisión que hubo, ¿entiendes? Para transmitir a todos los actos de la religión. Y celebrar la virtud que tuvo cada poder de cada santo. Eso es el motivo que el tambor se le se toca y se le reza, se le llama, brindándole ofrenda al santo para que se acerque hacia nosotros. Pues somos los pecados. Mirando bien, Añá depende de Bru. De Bru. ¿Por qué motivo? Porque Añá lleva un secreto. ¿Qué Osay? Sí, pero lo Osay que tiene adentro es palo, eso nace de Bru. Y el secreto que tiene adentro lleva palo también, que nace de Bru. El palo tiene su momento, su ataque de trabajo. Pero las canciones, los cantos no tienen que ver nada con los fundamentos. Malo es que ahora tuviera Añá tocando. Y entonces nosotros pongamos una cazuela de brujo para trabajar brujería alante de Añá. Eso no se puede hacer. Pero cantarlo.